El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió en la catedral la misa con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, en la que participaron cientos de personas enfermas y discapacitadas acompañadas por sus familiares. Durante su homilía, el cardenal indicó que es la hora de hacernos cercanos y solidarios con los que sufren. Las personas de los que sufren, de los enfermos, desvalidos y los pobres, hay una especial presencia suya de Jesucristo que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos, por vosotros. Es la hora de hacernos cercanos y solidarios con los que sufren. Es la hora de compartir fraternalmente con ellos, ponernos en camino, como hizo María, para ayudarles y hacerles compañía. La Misa de los Enfermos, concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, y numerosos sacerdotes, fue organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado, junto a la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes, coincidiendo con el día de su festividad. Al finalizar la misa, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes recorrió en procesión el interior del templo, acompañada por los fieles con cirios encendidos, en la tradicional procesión de antorchas. En la misa participaron grupos parroquiales y profesionales sanitarios procedentes de diferentes localidades de toda la diócesis, así como enfermos, discapacitados y sus familias, que además participan cada año en la peregrinación diocesana a Lourdes. Antes de la misa, la Hospitalidad Valenciana celebró en la catedral la imposición de medallas a miembros y voluntarios que acompañan a los enfermos en las peregrinaciones que la entidad organiza a Lourdes.